Estoy saliendo para la casa. A dar un besito. Siguieron, ¿verdad? ¿Esa película? ¿Dónde está el dinero? Voy viendo la compensación. No, ese no, ese no. ¿Cómo que ese no? Ese no, ese está roto. ¿Tú sabes cuánta plata hay? Eso no es problema mío. ¿O retiras ese o no hay negocio? Que no hay negocio. Deja eso ahí. Por favor, mire, es para hacer una denuncia. Pero rápido, coja la dirección. Carro 204, carro 204. Indique para carro 204, control. Diríjase de inmediato a calle 42, entre 83 y 85, reparto Las Flores. Posible disparo de arma de fuego. Repito, posible disparo de arma de fuego. Copiado, control. Ordene. Correcto, correcto. Y entonces salgo y veo a un hombre que está al lado de dos motos. Inmediatamente se abre la puerta y salen dos. Se montan y se van rápido. No pasaron 5 minutos y apareció un carro negro. Y ahí salieron 3 más, que fue donde yo más me aterré, que me puse nervioso. Raro. Es que esta es mi casa, por favor, déjame pasar. Mire, ella es la dueña de la casa. Oficial, déjela pasar, por favor. Ay, Dalia, por tu vida, mi amor. Pasó algo. Yo le presté la casa a un amigo, pero le pasó algo, por favor. ¿Cómo se llama ese amigo? Isa. ¿Dónde vive Isa? Bueno, si ustedes quieren, yo lo puedo llevar, pero él estaba ahí. Pero, por favor, ¿le pasó algo, Isa? Isaac Álvarez Bustamante, 28 años de edad, natural de La Habana. No tiene antecedentes penales ni vínculos laborales. Su mamá reside en Cárdenas y su papá en Santiago de Cuba. Fuera de esto, no tiene ningún otro vínculo relacionado. Acompáñeme, por favor. Vamos a proceder. Descansa. Yo no estaba tan cerca, oficial. Además, ellos salieron tan rápido que yo a usted no confiara en los detalles que yo pueda darle. Pero pudo cogerle la chapa. ¿Yo pudiera hacerle compañía un momentico a mi vecino, por favor? Ya lo había visto, el doctor. Pero con alma de perito. Continúa. La patrulla informa que Isa no está en su casa. Y por su parte dice Lorenzo, el chofer del Almendrón, que Isa es un cliente fijo, que los dejó ahí como a las 2 y quedaron en que esperar a la llamada.
A las 2. Y según Luisa, la vecina, el disparo se escuchó a las 4:10, ¿no? Ajá, y a esa misma hora, Isa llamó a Lorenzo. Y como dice que estaba cerca, lo recogió 5 minutos después. ¿Y no notó nada raro? Bueno, dice él que no abrieron la boca en todo el camino. ¿Y dónde lo dejó? Él dice que a uno lo dejó por la esquina de Teja o por la esquina de Toyo. No está muy claro en eso, pero sí me aseguró que a los otros dos fue en Infante y San Lázaro. Bueno, en Infante y San Lázaro, en Teja, en Toyo, en todos esos lugares hay cámaras de videoprotección. ¿Está claro, Ana? Ana, te veo repitiendo la dosis con el café. Permiso, jefe. Lo que hay en medio de todo esto es droga. Cocaína. Dime, Pipo, que hola, que hola. Oye, bro, me tenían preocupado. Con razón, mi hermano. Esto salió mal. ¿Cómo que salió mal? A ver, Mike, se colaron ahí, mi hermano, y formaron tremendo prisma con un timbre y se llevaron el dinero y la mercancía. ¿Y que se quedaron con mi dinero? Pero venga, bro, el Enrique no dijo que tenía todo eso bien cuadrado. Sí, él dijo eso, pero no fue así, mi hermano. No fue así. A ver, pero ven acá. Desembucha, ¿qué fue lo que pasó? Habla clarito, dime. Mira, a mí no me consta, pero... Mi hermano, a mí me parece que Enrique estaba de acuerdo con esa gente para meter el prisma. Él sabía todo lo que iba a pasar ahí, él estaba claro de todo. Está bien. No te preocupes, yo voy a llamarlo y después te llamo a ti. Dale. Sabemos que de la casa salieron 6 personas, pero solo tenemos el nombre de uno. Isaac, que por supuesto ya está circulado en todo el sistema y tiene varios puntos de apoyo en su casa y en las casas de sus padres. Bien, y de los otros tres, los que sabemos, el chofer, la vecina y la dueña de la casa, ¿qué tenemos? Él y ellas dos. Hasta ahora están limpias, no tienen antecedentes penales y trabajan, pero tenemos que seguir investigando. ¿Y la relación del Isaac este y la dueña de la casa, Julio? A mí no me juega la lista con el PTF. No, ni a mí tampoco. Es verdad que ella no tiene antecedentes penales, incluso los vecinos tienen un buen criterio de ella, pero yo no me creo que le haya prestado la casa así, como así, de buena gente. Jefe, yo estoy de acuerdo con eso que dice Julio. Yo no sé si ella tuvo o no que ver con lo que pasó en la casa, sea lo que haya sido. Pero con esa mujer hay algo. Claro. Pero Michelle, acabo de decirlo, seguimos investigando. Sí, Lucía. A ver, tranquilo. Esto está empezando ahora. Esto está empezando ahora. Vamos a darle tiempo. Dime, Isabel, ¿qué tienes tú? Yo ocupé restos de cocaína, pero no lo suficiente como para hacer comparaciones con casos anteriores. También tengo algunas huellas dactilares que aún estoy procesando en el laboratorio. ¿Y el arma de fuego? Ahí viene la bomba, jefe. Deja eso ahí. Oye, ¿qué te pasa? Por el proyectil ocupado, estamos hablando de un revólver Magnum 357, calibre 38. Caso Puentes Grandes. Es el mismo. El caso de los contenedores. A ver, esto es un caso por lo que hay varias personas cumpliendo sanción. Pero en su momento no pudimos ocupar el arma. Eso es correcto. Muy bien, muy bien. Como tenemos poco de qué agarrarnos, vamos a empezar por ahí. Permiso. Este es el registro de llamadas de los últimos 15 días del celular de Isaac. Este hombre se pasa el día pegado al teléfono. Ya. Bueno. Tenemos cocaína y un arma de fuego que lleva demasiado tiempo en la calle. No se descansa hasta que cerremos este caso. Está apagado o fuera del área de cobertura.
Dime, mi primo. Hola, chama, ¿qué es lo que está pasando? Que tú no me contestas cuando yo te llamo. No, es que no te tengo buenas noticias. Yo lo tenía todo bajo control, pero Randy lo odió. ¿Y entonces ahora qué? No, que me deje un tiempo para conseguir el dinero. ¿Un tiempo? No, Pipo, no, qué va. Eso para mí es muy largo, demasiado largo. 2 días. Te doy 2 días para que tengas el dinero. Okay. ¿Todo bien? Bueno, Omar, necesito que empieces a pagar la deuda que tienes conmigo ahora mismo. Familiares y de los vínculos habituales, el único que los ha visitado es Francisco Rojas Pedroso. Pero ese es... Ese es el Choco, Julio. El Choco. Ya. Cumplió sanción por ese mismo caso en la prisión de Guanajuato y ahora está en libertad condicional. Así mismo es. Perfecto. Se llama Francisco, pero todo el mundo lo conoce como el Choco. Noel. Nos estamos enfrentando a un tipo muy inteligente, calculador y manipulador. Estuvo implicado en un caso en el que no pudimos recuperar el arma de fuego. Los otros involucrados aún están cumpliendo sanciones del combinado. Ahí está la caracterización completa del hombre. Jefe, mire, a las 5 de la tarde el carro pasó por la esquina de Toyo. Se bajó uno y después pasó por la esquina de Texas. Justo media hora después de que sonara el disparo en la casa de Dalia. ¿Y tenemos alguna imagen nítida de que se bajó? No, imposible. Por cierto, hemos revisado muchas veces las cámaras que están en la esquina de San Lázaro e Infanta y ese carro jamás pasó por ahí. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, entonces hay que ampliar la búsqueda. Ya lo hicimos, sin resultados. Qué bien. Entonces el hombre está mintiendo. El que miente es porque teme, el que teme porque la debe. Uh-huh. Bueno, como ya les había dicho, Isaac se pasa el día pegado al teléfono. Pero, coincidentemente, los días previos al hecho, recibió varias llamadas. Unas de Lorenzo, el chofer del almendrón, que ya lo conocemos. Dalia, la dueña de la casa. Y este sí es un dato nuevo e importante, Ana. María Caridad, Peñalver Castro. Esa ciudadana fue la última persona con la que él habló después que ocurrieron los hechos. Además de Lorenzo, claro, que fue quien lo recogió. Ordene. María Caridad. Sí, entendido. Enseguida saco para él. No, yo lo mantengo al tanto. A la otra. Dime, ¿qué? Lo entendiste todo, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, yo sé. Tú no eres tan bruto. Parezco bruto. Tú sabes que no. Vamos a meterle eso. Sam me llamó y lo fui a buscar. ¿Y dónde fue que lo recogió? ¿Eh? ¿Dónde fue que recogió a Isaac? En casa de Isaac. Sí, allí estaban los tres. ¿Y luego dónde los dejó? A uno en la esquina de Texas. Y a los otros dos en Infanta y San Lázaro.
allí exactamente. Sí. No, es que yo digo Infante y San Lázaro como punto de referencia, ¿no? Es un poquito más allá, así, en la calle, creo que fue Jovellar. Es Jovellar para adentro. Está la otra, no recuerdo bien, creo que se llama Hospital. Puede ser Hospital. Hospital y Espada. Ahí creo que es esa, si no recuerdo mal. Esa es su última palabra. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Usted está consciente de que eso es lo que vamos a llevar a su declaración? Claro. Bueno. Ando buscando a Chop. ¿Quién lo busca? Tengo un negocio que a lo mejor puede convenir. Lorenzo, ¿le gusta el café? Sí, claro. Le ofrezco. Sí. ¿Usted conoce a las personas que acompañaban a Isaac? ¿A Isaac? No. ¿Seguro? No. Bien, entonces, hemos terminado. Gracias. De cualquier forma, yo creo que nos vamos a ver más temprano que tarde. ¿Le gustó el café? Sí, mucho. Muchas gracias. ¿Puedo? Sí, claro, por supuesto. Gracias. Disculpe, a propósito, seguramente a usted le hicieron esta pregunta, pero bueno, yo se lo quiero consultar. ¿Usted puede hacer el retrato hablado de las personas que acompañaban a Isaac? No, es que yo soy muy mal fisionomista, oficial, de verdad. Pero esas personas se montaron en su carro, Lorenzo. Usted habló con ellos y después los dejó en ese lugar donde dice. Sí. Disculpe, antes de que se marche, ¿cuál fue exactamente el recorrido que usted hizo desde la esquina de Texas hasta Jovellar? ¿Yo? Sí. ¿Normal? Por ahí, por Infanta. Está bien. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias. ¿Puedo marchar? Sí, gracias. Mi hermano está en el combinado cumpliendo por algo que no hizo. Le faltan como 30 años. Y cuando saque ahí va a ser un viejo miento. Toda la vida la va a haber dejado tras las rejas. Me están saliendo las lágrimas. Sí, pero yo no quiero que tú llores. Entonces, ¿a qué tú el cuento es? Yo quiero sacarlo de ahí. Bueno, mejor dicho. Ayudarlo a que salga ahí. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Que tú también tienes una gente que quiere sacar de adentro. Alguien que también va a salir hecho un viejo mierda. Y yo tengo la manera de hacerlo. Sí. ¿No? ¿Quién te mandó? Mi hermano. Ese que tú quieres sacar de adentro. Te quiere como si fuera tu sangre. Es mi sangre. Yo fui así fuerte. ¡Oh! Y yo me asusté porque traje todos los mandados y me quedé ahí. Y me asomé. Y veo a dos que se montaron en unos motos. Uh-huh. A tres motos. Y de ahí se fueron. Después vino un carro. En ese carro vi que se montaron tres tipos más. Oficial, por favor, ¿usted cree que yo puedo hablar con usted? Esa es la dueña de la casa. Ya, déjame hablar con ella entonces. Bueno, gracias. Ay, disculpe, yo... Bueno, yo quería hablar con usted. ¿Usted cree que sea posible? Sí, dígame.
¿Podemos hablar adentro, por favor? Sí, sí, cómo no. Gracias. Yo sé que ustedes están investigando y... Bueno, yo estoy segura que ahí no va a salir nada raro, porque yo estoy limpia. Yo nunca he tenido problema con la justicia ni nada, ¿no? Sí. Y... Bueno, yo también quería decirle que lo que pasó aquí en la casa, yo estoy ajena a todo. Yo de la misa no sé ni la mitad. Eso, yo no sé. Yo estaba ajena completamente. Pero bueno, sabes lo suficiente, que es extremadamente grave, ¿no? Bueno, sí, sí. Por eso es que yo quería hablar con usted. Mire, yo adquiero la casa a pareja por hora, usted sabe. Y bueno, a veces también por unos días. Mire, oficial, yo alquilo sin licencia. Pero mire, pero siempre a personas conocidas. Yo nunca, nunca a personas que yo no conozco, a personas delincuentes. No, no, jamás, jamás. Dalia, déjame hacerle una preguntita. Isa, usted lo ha alquilado otras veces, ¿verdad? Sí, claro, y lo conozco perfectamente. Y yo nunca había tenido problemas con él. Además, ni me pasó por la mente de que él fuera a ponerse en esas cosas. Mire, yo le prometo que esto no va a pasar más. Jefe, yo le creí. Había una angustia en su cara que, te juro, me pareció sincera. Te estás poniendo viejo. Y ese sentimentalismo, compadre. Yo sé que no va a ser la primera ni la última que nos monte una película así. Eso lo tengo claro. Pero te digo la impresión que tuve. Ya. Bueno, ¿y el arma? Bueno, eso va caminando. Michel lo está echando para adelante, pero tú sabes, lleva su tiempo. Es un arma en la calle. No hay tiempo, Julio. No hay tiempo. Yo sé, Silvio, pero es que... Tranquilo, tranquilo. Dime el trabajo que le digo secreto. ¿Cómo va eso? No, tenemos a media Habana detrás del arma y detrás de la droga. Mi hermano, mira, de verdad que yo quisiera darte mejores noticias. Permiso. Dime. Hablé con María Caridad, pero la línea de celular ella la vendió hace más de un año. ¿Y a quién se la vendió? No, ahí es donde está el problema. Un amigo suyo la puso en revolico y vino una persona que ella no conocía y más nunca la ha vuelto a ver. Yo le enseñé las fotos de todas las personas por si acaso, incluyendo la de Isaac, pero nada. Dímelo. Oye, hablé con el hombre. No creo que sea fácil. No, no va a pasar, no ha pasado nada, porque el tipo es muy desconfiado. Ya lo hice lo mío, ahora le toca a usted hacer lo suyo. El tipo debe estar averiguando ahora ahí en el combinado. Dale, nos vemos. Bueno. No todas son malas noticias. ¿Qué? La cosa está marchando. Oye, tienes que confiar más en mí. Michael, ya llegué a Cuba. Dile a tu amigo que vaya a verme. Ok. No mal. Es que te dijo lo que teníamos que hacer, ¿no?
¿Cordo? No estoy. Café. Oigo. Oigo, tío. Soy yo, Michael. Ah, Michael. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Todo bien por aquí. ¿Ustedes cómo están por allá? Bien. Dentro de lo que cabe, bien. Mira, tío, me hace falta hablar con Enriquito. Bueno, él no está. Él debe estar medio enredado. Yo lo vi medio enredado con una muchacha. Y creo que debe tener el teléfono medio roto porque yo también lo he tratado de localizar y nada. Está bien, mijo. Sí, cómo no. No te preocupes. Cuando él venga, yo le digo que te llame. Chao. Tú debes saber mejor por qué te está llamando este. Ah, un malentendido, pero todo está bien. ¿Todo está bien? De verdad, todo está bien. Juega con la cadena, pero no con las manos. Óyeme, Randy, pásame a Nomar ahí. Mira, bro, óyeme bien lo que te voy a decir. Cuando lo encuentren, llévenlo contra la tabla. No me importa que sea primo mío, contra la tabla. ¿Me estás oyendo? ¿Me puedo llevar tu teléfono? El número de María Caridad acaba de recibir una llamada de un área del Caribe y después salió de línea. Necesito ubicar un teléfono que acaba de recibir una llamada del Caribe. Yo le dije que nos íbamos a ver muy pronto. Yo no sé por qué yo estoy aquí. Porque quiero darle una segunda oportunidad a Lorenzo. Pero es que yo no he hecho nada. Tal vez. Pero sabe lo que otros hicieron. Y eso puede ser muy grave. A ver, Lorenzo. Usted dejó a una persona en la esquina de Texas. Ajá. ¿Qué hizo con los otros dos? ¿Qué hizo con los otros dos? Pero ya eso yo se lo dije. Repítemelo, por favor. Sí, claro. Yo lo llevé a Infante San Lázaro. Eso me lo dijo en la otra ocasión. No, perdón, pero sí, claro. Alrededor de Infante San Lázaro. ¿Y cómo llegó hasta allí? ¿Me escuchó? ¿Cómo llegó hasta allí? Bueno. Lorenzo, ¿sí? ¿Cómo llegó de la esquina de Texas hasta Infanta y San Lázaro? Bueno, por Infanta. Por Infanta. Uh-huh. Mantiene que por Infanta. Uh-huh. A ver. Si usted cogió por Infanta, entonces pasó obligatoriamente por Carlos III. ¿Así? Sí. Usted es chofer. Sí, claro. Estas son las imágenes de las cámaras de videoprotección de ese día y a la hora que usted dice. Dígame si usted ve ahí su carro. Ayúdeme. Ayúdame a encontrar su carro. Yo... No sé. Déjame ver.
Lorenzo. Usted le teme a alguien. ¿Alguien lo está amenazando a usted? Nosotros lo vamos a proteger. ¿Alguien lo está amenazando? Mire, yo... No. ¿Seguro? Yo se lo dije todo ya a usted. Me lo dijo todo. Bien. Entonces, no me queda otra cosa que decirle que usted está mintiéndome abiertamente. Y que si no me dice la verdad, yo no tengo otra opción que dejarlo detenido. No, yo... Ahora lo voy a dejar solo, Lorenzo. Yo lo voy a dejar solo para que usted piense, para que reflexione. Y después vamos a conversar de nuevo. Tómese su café. Y póngase los espejuelos. A ver si encuentra su carro. Yo lo sé, jefe. Pero también sé que este hombre, que va a hablar más temprano que tarde, nos va a llevar hasta Isaac cuando decida hacerlo. A ver, a esa casa entraron 6 personas. 6. Y tenemos a uno solo. Estamos hablando de droga y de un arma de fuego en la calle. Dame el cuento otra vez. ¿Qué cuento, compadre? El de la ceguera y lo que quieres hacer para que el pariente tuyo se la gane. Contra, compadre, otra vez. No me haces el cuento otra vez. Pues ahora mismo la respuesta es no. Si se te ocurre abrir la boca, yo voy a ir preso. Pero voy a pagar para que le pasen la cuenta a tu hija, a ti y a tu nieta. Que soy un demonio, ¿me oíste? Lorenzo. ¿Podemos hablar? Del lado de acá tenemos factor sorpresa. Ellos no se esperan nada de lo que nosotros vamos a hacer. A mi hermano lo tienen que llevar cada 3 meses a la consulta en la ceguera. Y hasta ahora nunca ha pasado nada, así que están confiados, hombre. Pero si mi hermano se le desapareció, se van a poner nerviosos. Entonces es el momento que entra tu gente y se lleva la mano y sangre tuya. ¿Cómo? Tranquilo. Yo te voy a explicar por todos los recovecos que se pueden desaparecer. Yo lo tengo todo pensado. Lo que hace falta es que todo salga bien. Porque si fallamos, hasta tú y yo vamos a caer. Yo me tiro cuando estoy seguro que todo va a salir bien. Pero es que yo tengo que tener esa seguridad, porque si no, no sirvió. Se limpia lo que haya que limpiar. Y nos vamos en un carro que nos espera en el parqueo. ¿Te sirvió? Dígame. Isaac.
está escondido en un cuartucho de la Corea de la Lisa. Yo tengo que llevarle comida un día sí, un día no. A las 9 de la noche. Entro por un pasillo y se la pongo frente a la puerta. Toco, bebé. Ellos me amenazaron. Me amenazaron con mi nieta, con mi familia. Yo no podía. Me amenazaron. Lorenzo. Me vigilan por todas partes. Lorenzo, usted, su hija y su nieta están bajo nuestro cuidado. Gracias. Ayúdame. Todo va a estar bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Para ver a Enrique. Buenas tardes. Buenas. ¿Él no está? Yo. Es que me he pasado todo el día llamándolo, pero él tiene el teléfono apagado. Bueno, en definitiva, el interesado es él. A ver, mira, lo que pasa es que hace unos días Enrique vino a verme para que yo le resolviera un contacto para la visa a México. El amigo mío trabaja en la embajada. Ya lo tengo todo cuadrado. Pero ahora Enrique decide perderse, entonces imagínate. Bueno, mira, me puedes dar tu teléfono y cuando yo lo localice le digo que te llame. No, no hace falta. Él tiene mi teléfono. Igual que no me vaya a llamar por ahí porque no le voy a contestar. ¿Entonces? ¿Qué le digo? Vamos a hacer algo. Dile si él está interesado todavía. Dígale. Soy una persona mayor. Disculpe. Dígale que vaya a verme donde él sabe que yo estoy todas las noches. Ahí cuadramos todo, ¿ok? Ah, mi nombre es Yukenia. Muy bonito. Gracias. Dime, Pipo. Niño, ¿tú conoces una tal Yukenia? ¿Yukenia, sí? ¿Llamó? No, vino por aquí. Ahora mismo. Oye, ya el hombre está en baño, María. Ah, no se aflojó completo, pero no tiene suelo. Bueno, entonces nos vemos mañana para repasar el guión, ¿ok? No, padre, tú piensas, me vas a ver loco, que tú no es una novela de radio ni nada de eso. ¿Qué te pasa? No, compadre. Es la realidad, yo te aseguro que es mucho peor que la ficción. Ok, ok, está bien, dale, dale. Nos vemos. Dale, mañana nos vemos. Jefe, acaba de llegar la última ubicación del móvil de María Caridad. Consejo,
Isaac, ¿dónde está el arma de fuego? Yo no sé. Pregúntale a Enrique, que fue el que inventó todo esto. Enrique. ¿Dónde está Enrique? Enrique va a Sotomayor, sin antecedentes penales, sin vínculos laborales. Es vecino de la calle 66, número 4504, entre 47 y 45 Playa. Buenas noches. Gente, y decente además. Gracias. A ver. Su hijo está metido en graves problemas. Y en este momento puede estar corriendo peligro. Por eso es muy importante que usted me diga si sabe dónde está. Por su propio bien. No, aquí no. Después. Ah, bueno. Muchacha. Confirmado. El teléfono que está usando Enrique es el que le compró a María Caridad Peñalver. Y sigue apagado. Sigue apagado. Hay que solicitar un despacho. Necesitamos el registro de llamadas del celular del padre de Enrique y del fijo de la casa. Llama a Mabel para que lo haga. Jefe, pero son más de las 10 de la noche. 10 y 20. Llama a Mabel. Oye, ¿qué te pasa? Dale, pírate. ¿Pero qué es esto, Randy? Oye, pírate. Arranca, dale, dale. ¡Randy! ¡No pires! ¡Arranca, dale! ¿Desde cuándo ustedes no se ven? Hace un par de días. ¿Y ha notado algo raro en esos días? Bueno, no sé. O bueno, sí, a él lo estuvo llamando mi sobrino, un primo de él que se fue, y él lo evadía, y estaba como asustado. ¿Asustado? Sí, tenso. ¿Y cómo se llama su sobrino? Michael. ¿Michael qué? Michael Ramírez. Él se fue en el 2015. Hola, mira quién te tengo aquí. ¡Coño, primo! ¡Dichoso los ojos! Oye, Pipo, pero qué feo eso de estarte escondiendo de mí, ¿eh? Primo, yo no me estaba escondiendo. ¿Ah, no? Está bien, si tú lo dices. Entonces, ¿tú me vas a decir dónde está el dinero? ¡Mi dinero! O la mercancía, o no sé, cualquier cosa, vaya, que me tranquilice. Vaya, para sacarme de la cabeza la idea de que tú me metiste tremenda línea. ¿Pero cómo yo te voy a meter línea, mi primo? La jugada salió mal. Chama, mira. A ver, cálmate. Tranquilízate. Si tú dices la verdad, no te va a pasar nada. Pero es que esa es la verdad. Oye, está bueno ya. Déjate invento, que tú sabes perfectamente que tú y el otro se estaban mirando en el negocio. Yo me llevo el pase, ¿qué te pasa? Hacer es el puro, déjame contestar. No vas a contestar nada. ¿Tú estabas de acuerdo con esa gente, sí o no? ¡Que no! ¡Eso es mentira! ¡Mentira, coño! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! Déjalo ahí. Ven acá. Cuéntalo. Ven acá. 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 Ven acá.